Bienvenidos al noticiero Impulso Guanajuato. Esta es la información. Produce el parque Xonotli semilla híbrida de maíz a bajo costo que genera mayor rendimiento y utilidad. A partir del 2016, el parque agroindustrial Xonotli produce una semilla de maíz híbrida que garantiza un mayor rendimiento y una mejor utilidad y a un costo mucho menor. El encargado de despacho de la Dirección General del Parque, Jonathan Rincón, afirmó que en coordinación con la Universidad Agraria Antonio Narro, se produjo la semilla AN477N con alto potencial de rendimiento. Ya la pudimos sembrar aquí el año pasado, en el 2016. Nos dio muy buenos resultados. Y esa semilla es la que estamos reproduciendo para todos los agricultores aquí de la zona. Esta semilla se recomienda a los agricultores del estado de Guanajuato, ya que también cuenta con un alto valor nutricional. Es una semilla de primera calidad a nivel mundial, afirmó Rincón Navarro. Actualmente se siembran en el Parque Agroindustrial Xonotli 80 hectáreas de ese maíz de reproducción, afirma el coordinador de producción del Parque Xonotli, José Antonio Rosas Mantecón. El objetivo es generar un híbrido de vanguardia, resistente a las enfermedades y con alto potencial de rendimiento, afirmó Antonio Rosas. Que ese es el objetivo que tenemos aquí en el parque, y producir una semilla de bajo costo para que los productores de bajos recursos del estado de Guanajuato tengan acceso a un híbrido de cruza triple de muy buena calidad a un muy bajo costo. Esta semilla ya está a la venta en el Parque Agroindustrial Xonotli, que se ubica en la carretera que va de Mexicanos a Santa Rita, kilómetro 2.5, entrando por el municipio de Villagrán. Hasta aquí la información en el noticiero Impulso Guanajuato. Hasta la próxima. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.